claro, lo que contaron en Milán pues es ineludible, ¿no? Nosotros vimos ayer la hora tercia presidida por el Santo Padre, que se hizo cantada y con el rito ambrosiano. Y bueno, una de las diferencias que ayer hablábamos con relación a lo que es el rito latino es la hora de la paz, que era la hora inmediatamente antes de la Eucaristía. Y Quima, decías tú que, caramba, pues eso tiene mucho sentido, y es verdad, ¿no? Pero inmediatamente antes, bueno, pues es un poco después de lo que en el rito latino se realiza. Minutos de que comience la Eucaristía, vemos al Santo Padre que se dirige en el Papa Móvil, en esa procesión de inicio. A mí me gustaría recordar que hoy es el día de la Santísima Trinidad, y aprovecho para felicitar a todas aquellas personas que llaman Trinidad. Trinis, felicidades. Y también me gustaría, como sabemos que hay mucha gente en casa que nos sigue, pues simplemente porque le apetece ver lo que está sucediendo en Milán y no ha podido acudir, o a lo mejor porque están malitos en casa y no se pueden mover, o en un hospital. Yo a esas personas me dirijo siempre especialmente, y les podemos incluso decir, si tienen al lado un Magnificat, un Evangelio, pueden seguir las lecturas. Exacto. Decimos las lecturas, que pues se van a leer hoy. La del Evangelio es la de Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del versículo 16 al 20, que es cuando habla de ir y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual no puede ser la más adecuada, ¿no? Porque es la alusión expresa al misterio de la Trinidad, que mucho trabajo les costó a los discípulos entender quién era el Señor. Es verdad, para entender la Trinidad ya esto es tremendo. Que por eso el Señor les dijo, mucho me queda todavía que contaros, claro, que todavía no podéis llevar estas cosas fuera de vosotros, ¿no? Porque no intuían que él pudiera ser Dios al mismo tiempo, claro, sí. Romanos, la segunda lectura, estamos haciéndolo al revés, porque la primera es el Deuteronomio, bueno, la segunda de Romanos es Romanos 8, del 14 al 17, ¿no?
cuando San Pablo les dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, como veis, siempre alusiones directas a lo que es el misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, con esas dos yo creo que por lo menos podemos ambientar y prepararnos por dentro a la hora de la celebración de la Eucaristía. Y vemos ahí un grupo de españoles. Está nublado, ¿eh? Sí. Con lo cual les viene bien porque el calor que está haciendo estos días, sí. Javier, yo no sé si tú sabrás si es casualidad o no, o es diosidencia, por así decirlo, que hoy, el Día de la Santísima Trinidad, sea este día grande del encuentro de las familias, ¿no? Lo digo por una cosa que también comentaba este corresponsal improvisado, Mario, sobre el misterio de amor trinitario y cómo eso se refleja en el matrimonio. Claro. Al final es maravilloso, ¿no? Claro. Esa unión entre el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo y cómo el matrimonio es reflejo de ese amor trinitario. Es una cosa pensada y repensada. Repensadísima. Claro. 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 Es que además es el gran ejemplo. Claro. El Señor nace en un contexto de una familia, pero nosotros es verdad que vivimos la sobrenaturalidad de Dios, de la Trinidad, en una familia. Claro, si vosotros que formáis parte de una familia que habéis creado con libertad, ¿no?, escogiendo al hombre y a la mujer de vuestra vida, fuereis conscientes de todo ese misterio que lleváis dentro, claro, dices tú, Dios mío, me falta todavía vida para darme cuenta de lo que me pasa y de quién soy, ¿no? Me gusta la imagen que ha salido hace un momento. ¿De qué? El gobierno italiano, Mario Monti, que acabamos de ver. Está muy bien que esté presente también, a pesar de lo que dijo de los políticos el Papa ayer. Claro que sí, claro que sí. Pero fíjate, a mí me gusta mucho el aplauso de la gente, que se den cuenta de que los políticos no están haciendo bien su trabajo. Hablábamos antes de la profesionalidad en escena, en algo tan bonito como lo que es presentar un acto a los demás como servicio, y el que está haciendo el gran servicio es un político. Y si el bien social no está cuidado, oye, falta entonces una vocación, y cada uno se convierte en un pirata. Siempre nos han dicho, mira cómo nos saludan, siempre nos están diciendo, lo llevan diciendo, que esta crisis económica tiene unas raíces en una crisis moral. Y esa crisis moral se está haciendo muy, muy patente en las personas que llevan el poder, las que detentan, y digo detentan, con, entre comillas también, el poder. En la política, y una cosa que comentabas al principio, Ima, también en el mundo de la empresa se ve mucho, ¿no? Hoy, gracias a Dios y gracias a esta crisis económica, se están dando cuenta muchos empresarios de que por lo que hay que apostar verdaderamente es por las personas. Si atendemos a la encíclica Caritas in Veritate, lo vemos ahí, la persona es la medida de todo lo que es la economía, y si un empresario pilla esa idea, aunque sea sin hablarle del Papa y de Dios, va a ayudar y mucho a que cambie para bien la sociedad y el mercado laboral y absolutamente todo lo que tenemos. Rafa, ¿tú tienes un blog? Sí. Sí. Lo digo porque estas cosas tenemos que contárnoslas los cristianos. Pues, ¿sabes? Establecer como muchas redes y muchos lazos antes de la celebración de la Eucaristía, ¿sabes? Para que todos los que nos conocemos y vamos siempre por lo mismo, que estemos muy en contacto, ¿no? Es decir, y si queréis encontrar el blog, venga, pues ¿cuál es tu blog? Pues, si uno mete en Google el señor de los anillos, no de los anillos, sino de los anillos, todo junto, que los anillos son mis hijos, pues ya aparece el blog. Y ahí reflejamos muchas de esas ideas y esas aventuras y que nos ocurren con los enanos. Amén. Empieza la celebración de la Eucaristía, esta misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias, que fue precedido por ese acto también muy especial del Congreso de la Teología a propósito de los temas relacionados con la familia, donde surgieron temas absolutamente apasionantes, donde salieron las grandes preocupaciones que tienen las familias con las respuestas, gente pues con mucho nivel intelectual y con mucha experiencia matrimonial a la hora de responder, como eso de que hablábamos antes, un gran think tank en el que es un laboratorio de ideas donde se van trabajando los temas en profundidad y nuestra sociedad es tan necesitada, ¿no? Hoy tiene laboratorio de ideas, ¿no? Efectivamente. Porque cada vez se recupera más el canto gregoriano y el latín en la celebración de la Eucaristía como el idioma universal. Y es verdad, porque cada vez viajamos más. Es decir, nosotros somos gente muy viajera. Y encontrarse en Ucrania, cuando los jugadores de la selección española que vayan a misa,
allí y se encuentran que va a celebrar la Eucaristía, pues oye, pues tiene que oírla que un idioma que más o menos puedan entender. Hombre, el latín no lo van a entender mucho. Pues ahora, el canto del Padre Nuestro, sí. Claro que sí. Ahora que se está dejando de estudiar latín, que a mí me parece una barbaridad, porque se entienden muchas cosas de nuestro idioma y de nuestra cultura estudiando el latín y la cultura latina. Benedicto XVI ha insistido mucho en que las oraciones principales se recen en latín. Mi hija mayor aprendió el Padre Nuestro en latín. Ajá. La primera vez, luego ya no, ¿no? Y luego tienes entonces en el desayuno, habláis sí, latín. Sí, sí, sí. No, pero saben rezar el Padre Nuestro y el Ave María, lo saben rezar perfectamente en latín. Podrían estar en una celebración así y entenderlo perfectamente. Al final, eso nos sonaba un poco a rollo cuando nos enseñaban nuestras abuelas. Es un tesoro. Es un tesoro. Por lo que dices, de viajar y sentirte y reconocerte, ¿no? En medio de una celebración católica. Pues empieza la celebración de la Eucaristía con el saludo del cardenal arzobispo Miguel. Que en Milano è fiera di ospitare il settimo incontro mondiale. La Iglesia de Milán está feliz de poder alojar el séptimo encuentro mundial de la familia, promovido por su santidad y coordinado por el Pontificio Consejo de la Familia, y que tiene como lema la familia, el trabajo y la fiesta. Se ha dado un involucramiento capilar de la diócesis ambrosiana y no solamente de todas las parroquias, las comunidades religiosas, las agregaciones de fieles de antigua y reciente origen y de muchos fieles en estas jornadas. Ha sido puesta en el centro la familia, fundada en el matrimonio y abierta a la vida entre el hombre y la mujer. La feliz elección conyugal de este recurso fundamental común a todo hombre de todo tiempo y lugar, con los aspectos también cotidianos y decisivos del trabajo y de la fiesta, del descanso, representan para todos nosotros una extraordinaria ocasión para volver a descubrir la unidad de la persona en sí misma y en su relación con los demás y sobre todo con Dios. En esta Santísima Eucaristía, la Trinidad entera, a través del Espíritu de Jesús resucitado, hace posible el crecimiento pleno de Cristo en nosotros. Tocamos con manos que Él es aquel que revela plenamente el hombre a sí mismo. La presencia física de su santidad en estos extraordinarios días hace brillar la universalidad de la Iglesia, de todas las diócesis del mundo aquí convocadas. Un altro aspetto però, otro aspecto, Santissimo Padre, Santo Padre, merita di essere que merece ser subrayado, es la respuesta generosa y convencida que la sociedad civil ha dado a este encuentro. En particular, particularmente es justo poner en evidencia el interés suscitado por los temas tratados en todos los ambientes de la existencia humana. Es el signo que cuando los cristianos saben ser testigos, resultan propositivos de una vida buena en una sociedad plural como la nuestra. Beatísimo Padre, Santo Padre, no possiamo dimenticare, no podemos olvidar en este día de fiesta el dolor y la incertidumbre que viven en el corazón de muchos hermanos nuestros golpeados por el terremoto de Emilia Romagna y Lombardía. A todos ellos. Tutti.
loro assicuriamo, a todos ellos les aseguramos preghiera, nuestra oración y nuestra concreta solidaridad que se intensificará en los días que vendrán. Santo Padre, el abrazo de esta multitud de fieles que transforma esta gran, lugar aeroportuario en un gran templo al cielo abierto. Aquí se agrega el incalculable número de cuantos nos están siguiendo a través de los más media en todo el mundo. Y quiero recordar de una manera especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a aquellos que están en la sombra de la muerte y a los más necesitados. Esta multiforme asamblea expresa el amor del pueblo santo de Dios por el sucesor de Pedro. Santo Padre, estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes, estos niños han comprendido bien un dato importante, que el sucesor de Pedro y con él todos los pastores tienen necesidad de ellos, de cada uno de ellos. Como dice San Ambrosio, creer en Cristo significa ganar la vida. Agradecidos por su testimonio y por su magisterio, nos disponemos ahora a participar en el sacrificio de Cristo. Gracias. Partecipiamo alla Santa Messa in un clima di raccoglimento e di preghiera. Da questo momento siamo invitati a non innalzare cartelli o striscioni e a non interrompere il rito con applausi. We participate in the Holy Mass in an atmosphere of recollection and prayer. From this moment on, we are asked not to wave signs or banners or interrupt the rite. Evidentemente, el responsable ahora mismo que se está dirigiendo a la gente lo que les dice es que al participar de la Eucaristía, bueno, lo está diciendo ahora en español. Desde este momento, estamos invitados a no levantar pancartas o carteles y a no interrumpir el rito con aplausos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Il Santo Padre invita, per iniziare questi misteri, il riconoscere i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
excelsis Deo. Dios Padre, que has mandado al mundo a tu Hijo, palabra de verdad y el Espíritu santificar y a revelar a los hombres el misterio de tu vida, haz que en la profesión de la verdadera fe reconozcamos la gloria de la Trinidad, que adoremos al único Dios en tres personas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Sí. Pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre
sobre la tierra, abarcando el cielo de extremo a extremo. Si ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante. ¿Ha oído algún pueblo a Dios hablando desde el fuego como tú lo has oído y ha quedado vivo? ¿Intentó algún Dios acudir a sacarse un pueblo de en medio de otro con pruebas, signos y prodigios en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, con terribles portentos, como hizo el Señor vuestro Dios con vosotros contra los egipcios ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y aprende en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te daré hoy. Así os irá bien a ti y a los hijos que te sucedan, y prolongarás la vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar para siempre. You and your children may prosper and live long in the land that the Lord your God gives you forever. Bendecido por el Señor, elegido por el Señor. La verdad, él ama la justicia y el derecho, del amor de Dios está llena la tierra.
Por la palabra de Dios fueron hechos el cielo, por el soplo de su boca, toda su mesnada. Pues él habló y fue así. Mandó él y se hizo. Los ojos de Dios están sobre quienes le temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su alma de la muerte y sostener su vida en la penuria. Nuestra alma espera en Dios. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Sea tu amor, Dios, sobre nosotros, como está en ti nuestra esperanza. San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. De que somos hijos de Dios, por tanto somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Este es el gran patrimonio. Es decir, nosotros los cristianos pues no tenemos un patrimonio económico, no tenemos un patrimonio en sí, cultural también, evidentemente, pero el gran patrimonio es que tenemos una vida que es la que Dios va haciendo en nosotros sobrenatural, y eso es lo que va dando sentido a todo lo que hacemos. Con lo cual, muchas veces uno dice, caramba, yo debería profundizar más en mi fe cristiana, y se cree que tiene que aprender cosas nuevas o ir hacia adelante, ¿no? En horizontal. Y es más bien ir hacia adentro, ¿no? Profundizar mucho más en las palabras que hemos recibido. Por eso, leer siempre a San Pablo, leer los grandes documentos de la Iglesia, que lo único que hace el magisterio de la Iglesia es profundizar en la Sagrada Escritura para ir sacando todo lo que existe de novedoso para cada época, ¿no? Es como la gran adaptación, esa es la labor del magisterio, la adaptación de cada hecho que se nos cuenta en la Sagrada Escritura al hombre contemporáneo, al hombre de cada tiempo, y todo eso en virtud del Espíritu Santo. Pues en este domingo de la Santísima Trinidad, en el que alabamos a Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, que son no tres dioses, sino tres personas, ¿no? El gran misterio del único Dios, que es un misterio que evidentemente solamente podemos acceder a Él a la hora de hablarlo casi con metáforas, ¿no? Pero a la hora de vivirlo en la oración, pues es siempre dirigirnos al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, ¿no? Así debería ser siempre la oración del cristiano. Ahora vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio, que es la lectura de Mateo. Dominus vobiscum. Lectura del Evangelio según San Mateo.
In quel tempo los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Por tanto, id a ser discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuánto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Venerati fratelli, illustre autorità, cari fratelli e sorelle. Ilustres autoridades, queridos hermanos y hermanas, es un gran momento de alegría y de comunión el que vivimos esta mañana con la celebración del sacrificio eucarístico. Una gran asamblea reunida con el sucesor de Pedro, formada por fieles de muchas naciones, ofrece una imagen expresiva de la Iglesia, una y universal, fundada por Cristo y fruto de aquella misión que, como hemos escuchado en el Evangelio, Jesús confió a sus apóstoles: ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Saludo con afecto y reconocimiento al cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, y al cardenal Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, principales artífices de este séptimo encuentro mundial de las familias, así como a sus colaboradores, a los obispos auxiliares de Milán y a los demás obispos.
Con alegría saludo a todas las autoridades presentes. Mi abrazo cordial se dirige sobre todo a vosotras, queridas familias. Gracias por vuestra participación. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos ha recordado que en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, que nos une a Cristo como hermanos y como hijos nos relaciona con el Padre, de tal manera que podemos gritar Abba Padre. En aquel momento se nos ha dado un germen de vida nueva, divina, que hay que desarrollar para hasta su cumplimiento definitivo en la gloria celestial. Nos hemos convertido en miembros de la Iglesia, la familia de Dios, Sacrarium Trinitatis, según como la define San Ambrosio, pueblo que, como dice el Concilio Vaticano II, aparece unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad que hoy celebramos nos invita a contemplar este misterio, pero nos impulsa también al compromiso de vivir la comunión con Dios y entre nosotros según el modelo de la Trinidad. Estamos llamados a acoger y a transmitir de manera concorde las verdades de la fe, a vivir el amor recíproco hacia todos, compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y a conceder el perdón, valorando los diferentes carismas bajo la guía de los pastores. En una palabra, se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más una familia, capaces de reflejar la belleza de la Trinidad y de evangelizar no solo con la palabra, más bien diría, por tradición, con la fuerza del amor vivido. Llamada a ser imagen de un Dios único en tres personas, no es solo la Iglesia, sino también la familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer. En principio, en efecto, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, creced, multiplicaos. Así dice el libro del Génesis. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, con la misma dignidad, pero también con características complementarias y propias, para que los dos fueran un don el uno para el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una comunidad de amor y de vida. El amor es lo que hace que la persona humana dé a la persona humana la auténtica imagen de la Trinidad, imagen de Dios. Queridos esposos, viviendo el matrimonio, vosotros no os donáis algo o alguna actividad, sino que os dais la vida entera y vuestro amor es fecundo. En primer lugar, para vosotros mismos, porque deseáis y realizáis el bien el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y del dar. Es fecundo después en la procreación generosa y responsable de los hijos, en el cuidado esmerado de ellos, en la educación metódica y sabia. Y es fecundo finalmente para la sociedad, porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de las virtudes sociales, como el respeto de las personas,
la gratuidad, la, fiducia, la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación. Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y en un mundo dominado por la técnica, transmitidles con serenidad y confianza las razones para el vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas altas y sosteniéndolos en las debilidades. Pero también vosotros hijos, procurad mantener siempre una relación de afecto profundo y de cuidado diligente hacia vuestros padres. Y también que las relaciones entre hermanos y hermanas sean una oportunidad para crecer en el amor. El proyecto de Dios sobre la pareja humana encuentra su plenitud en Jesucristo, que elevó el matrimonio a sacramento. Queridos esposos, con un especial don del Espíritu Santo, Cristo os hace participar de su amor esponsal, haciéndoos signo de su amor por la Iglesia. Un amor fiel y total. Si sabéis acoger este don, renovando cada día con fe vuestro sí, con la fuerza que viene de la gracia del sacramento, también vuestra familia vivirá del amor de Dios, según el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Queridas familias, pedid con frecuencia en la oración la ayuda de la Virgen María y de San José para que os enseñen a acoger el amor de Dios como ellos lo acogieron. Vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy. Pero el amor es una realidad maravillosa. Es la única fuerza que puede realmente transformar el mundo. Ante vosotros está el testimonio de tantas familias que señalan los caminos para crecer en el amor, mantener una relación constante con Dios y participar en la vida eclesial, cultivar el diálogo, respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener paciencia con los defectos de los demás, saber perdonar y pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los posibles conflictos, acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las demás familias, atentos con los pobres, responsables en la sociedad civil. Todos estos elementos construyen la familia. Vividlos con valentía, con la seguridad de que en la medida con el sostén de la gracia divina, viviréis el amor recíproco y hacia todos, os convertiréis en un evangelio vivo, una verdadera iglesia doméstica. Quisiera dirigir unas palabras también a los fieles que aún compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia están marcados por las experiencias dolorosas del fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os sostienen en vuestro sufrimiento y dificultad. Os animo a permanecer unidos a vuestras comunidades. Al mismo tiempo, espero que las diócesis pongan en marcha adecuadas iniciativas de acogida y cercanía. En el libro del Génesis, Dios confía a la pareja humana su creación para que la guarde, la cultive, la encamine según su proyecto.
En esta indicación de la Sagrada Escritura podemos comprender la tarea del hombre y la mujer como colaboradores de Dios para transformar el mundo a través del trabajo, la ciencia y la técnica. El hombre y la mujer son imagen de Dios también en esta obra preciosa que han de cumplir con el mismo amor del Creador. Vemos que en las modernas teorías económicas prevalece con frecuencia una concepción utilitarista del trabajo, de la producción y del mercado. El proyecto de Dios y la experiencia misma muestran que no es la lógica unilateral del provecho propio y el máximo beneficio lo que contribuye a un desarrollo armónico, al bien de la familia y edificar una sociedad más justa, ya que supone una competencia exasperada, fuertes desigualdades, degradación del medio ambiente, carrera consumista, pobreza en las familias. Es más, la mentalidad utilitarista tiende a extenderse también a las relaciones interpersonales y familiares, reduciéndolas a simples convergencias precarias de intereses individuales y minando la solidez del tejido social. Un último elemento. El hombre, en cuanto a imagen de Dios, está llamado también al descanso y a la fiesta. El relato de la creación concluye con estas palabras. Y habiendo concluido Dios al séptimo día la obra que había hecho, descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo consagró. Para nosotros cristianos, el día de fiesta es el domingo, día del Señor, Pascua semanal. Es el día de la Iglesia, asamblea convocada por el Señor alrededor de la mesa de la palabra y del sacrificio eucarístico, como estamos haciendo nosotros ahora, para alimentarnos de Él, para entrar en su amor y vivir de su amor. Es el día del hombre y de sus valores. Convivialidad, amistad, solidaridad, cultura, contacto con la naturaleza, juego, deporte. Es el día de la familia en el que se vive juntos el sentido de la fiesta, del encuentro, del compartir, también en la participación de la Santa Misa. Queridas familias, a pesar del ritmo frenético de nuestra época, no perdáis el sentido del Día del Señor. Es como el oasis en el que detenerse para saborear la alegría del encuentro y calmar nuestra sed de Dios. Familia, trabajo, fiesta. Tres dones de Dios. Tres dimensiones de nuestra existencia que han de encontrar un equilibrio armónico. Armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de la familia, la profesión y la maternidad, el trabajo y la fiesta. Es importante para construir una sociedad con un rostro humano. En esto privilegiad siempre la lógica del ser respecto a la de tener. La primera construye, la segunda termina por destruir. Es necesario educarse a creer, ante todo en familia,
a creer en el amor auténtico, el que viene de Dios y que nos une a Él. Y precisamente por eso nos transforma en un nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea todo para todos. Amén. Meditiamo ora in silenzio la parola di Dio ascoltata e accogliamo con docilità l'omelia della parola di Dio in silenzio e questa omelia che ci ha offerto il Santo Padre. Let us now meditate in silence the word of God that we have just heard and let us receive with docility the homily that the Holy Father has offered us. Están evidentemente ahora mismo comentando pues que todos guarden silencio y bueno, que aprovechen para meditar, ¿no? Armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de la familia, la profesión y la maternidad, el trabajo y la fiesta es importante para construir una sociedad de rostro humano. Hay un momento en el que el Santo Padre ha hablado de cosas concretas para que pueda vivir una familia, ¿no? Cultivar el diálogo, respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener paciencia con los defectos de los demás, saber perdonar y pedir perdón, superar con inteligencia y humildad los posibles conflictos, acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las demás familias, atentos con los pobres, responsables con la sociedad civil. Claro, así dicho, parece que es casi como el cumplimiento riguroso de un orden de cosas que si uno dice, Dios mío, si me tengo que casar, tengo que vivir todo esto. Pero esto forma parte de la naturaleza de una relación, es decir, que no estamos hablando de nada que el hombre no pueda hacer. Con la ayuda de Dios todo esto forma parte de esa naturaleza elevada a la condición divina, ¿no? Decía el Papa, todos estos elementos construyen la familia. Vividlos con valentía, con la seguridad de que en la medida en que viváis el amor recíproco y hacia todos, con la ayuda de la gracia divina, os convertiréis en evangelio vivo, una verdadera iglesia doméstica. Ha hecho también alusión a algunas experiencias, como él decía, experiencias dolorosas del fracaso y de la separación. Y les ha recomendado, os animo a permanecer unidos a vuestras comunidades. Como siempre, vuelve a reiterar el tema de la ayuda a las distintas comunidades parroquiales, guía espiritual, un sacerdote que pueda echar una mano a esas personas que viven el fracaso y la separación, ¿no? Y luego pues ha hecho una crítica muy fuerte a las modernas teorías económicas en los que prevalece la concepción utilitarista del trabajo y eso lleva consigo una definición también de familia utilitarista. Vamos a hacer la profesión de nuestra fe católica con el credo. Thank you.
Benediciamo il tuo nome, Signore. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra unanime preghiera. Dirigiamo nostra orazione unanime a Dio Padre, che ha rivelato al mondo su gran amor, il don del suo Hijo unigenito e dello Spirito Santo. Dominum de precemur. Oremus pro pontifice nostro benedicto. Oremos por nuestro pontífice y por todos los pastores de la Iglesia. Und die Frauen und Männer, die noch nicht an Gott glauben, zur Erkenntnis des Weg des Heils und zum Empfang der Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes führen können. Dominum de precemur. Oremus prorem publica moderantibus. That their service to society may be animated by the respect for the rights of the family and by the defense of life from its beginning to its natural end. Dominum de precemur. Oremus pro pauperibus, pro egrotis, et iis qui propter fidem patiuntur. Para que, sustentado pela caridade dos irmãos, tenhamos força para perseverar na fé e nunca perca a esperança. Dominum de precemur. Oremus pro juvenibus qui a Deo vocantur. A fé que trouve le courage de se donner sans réserve pour l'annonce de l'Évangile dans le ministère sacerdotal ou dans la consécration religieuse. Dominum de precemur. Oremus pro familiis hic congregatis et tot orbe diffusis. Para que sean lugares donde aprender ese amor humano que nos enseña el misterio del amor trinitario. Dominum de precemur. Oh Dio, que en Gesù, Giuseppe e Maria, que Jesús, José y María nos ha dado una viva imagen de tu eterna comunión de amor, renueva en cada casa las maravillas de tu Espíritu, para que nuestras familias puedan experimentar la continuidad de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Chavales llevan la patena con el pan que se le ha convertido en el cuerpo del Señor, llevan con el bebito, es genial ver a una familia así, ¿verdad? Llevan todos juntos. Girando de la misma. ¿Qué dirá? ¿Dónde me llevan? Sí, porque es la fiesta de las familias, el Papa no ha dejado de hablar en toda la homilía de esa relación estrecha que existe entre la Trinidad y la familia humana, ¿no?
hablaba de una frase de San Ambrosio muy bonita, ¿no? La familia, hemos sido hechos miembros de la Iglesia, de la familia de Dios, un sagrario de la Trinidad. Somos un sagrario, sacrarium trinitatis en latín, ¿no? Según lo define San Ambrosio. Vivir la comunión con Dios y entre nosotros, según el modelo de la Trinidad, es el objetivo del ser humano. Y él hace mucho hincapié en la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más una familia capaces de reflejar la belleza de la Trinidad. Más bien diría, por irradiación con la fuerza del amor vivido. Esto que hablábamos antes de la importancia de generar esas comunidades eclesiales, ¿no? Que vivan el testimonio de la fe por irradiación, por osmosis, por el contagio, ¿no? Por así decirlo. Siempre aprovecha el Santo Padre para bendecir a todos aquellos que se le acercan. Guardarán imborrablemente el recuerdo de haber estado de rodillas delante del Papa, colaborando en la celebración de la Eucaristía con el pan y el vino. Llegando datos de la cantidad de obispos que están en estos momentos participando en esta Eucaristía, que han participado en el Encuentro Mundial de la Familia. 50 cardenales, 300 obispos, bueno, sacerdotes y religiosas nos dicen a miles. No se atreven a decirle. Efectivamente, está en primera línea Mario Monti, el primer ministro italiano. Y también está el ministro italiano para la cooperación internacional, Andrea Riccardi, que es el fundador de la ONG católica San Egidio. San Egidio, la comunidad de San Egidio, efectivamente. Además, la comunidad de San Egidio hace mucha labor y muy buena, en todos los sentidos. El tema, por ejemplo, de la pena de muerte en los Estados Unidos, hace una labor espectacular para que definitivamente en distintos estados pues pueda desaparecer y dar una conciencia abolicionista de la pena de muerte y demás. No son una gente además que viven de ayuda a los más necesitados y una vida intensa de oración delante del Santísimo, brutal, como una de San Egidio. Más cosas que el Santo Padre ha comentado durante la homilía. Ha dicho una frase que es muy rotunda y que viene bien a cualquiera que pretenda iniciarse en esta aventura del amor matrimonial. El amor es lo que hace de la persona humana la auténtica imagen de Dios. Cuando pensamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿en qué, no? Pues en el amor, dice el Santo Padre. Queridos esposos, viviendo el matrimonio no os dais cualquier cosa, o no os dais una actividad, os dais la vida entera. Experimentando la alegría de recibir y del dar, personalmente ellos dos, a través de la procreación, y también sois fecundos para la sociedad, porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes sociales. Eso para los que tenéis chavales y hay cierto desorden y sois familias numerosas porque todos hablan al tiempo, ¿cómo se puede hacer para que una comida, para que una cena, sea un ambiente donde se puedan vivir esa escuela de virtudes sociales, Rafa? Pues esa pregunta me lleva a recordar esa imagen que es tan gráfica y tan bonita de los tres altares que tiene la familia, que tiene el matrimonio, ¿no? Que son precisamente el altar del compartir, que es esa mesa en la que no solamente se comparte el alimento, sino en que se habla, se escucha, se resuelve la duda de tus hijos acerca de la fe, ¿no? Luego el altar de la oración, ese altarcito alrededor del cual la familia reza unida para permanecer unida, y el altar de la entrega, que no es otro que el lecho conyugal, ¿no? Es una idea muy bonita y que nos da idea pues de esa dimensión trinitaria, como se ha venido diciendo todo el tiempo, que también tiene la familia. El momento de la mesa, nosotros lo aprovechamos, por ejemplo, siempre en los desayunos, sobre todo los del fin de semana, salvo hoy, que son los días en que más te puedes entretener con ellos, para hablar, para ver cuáles son sus inquietudes, para contarles, para comentar qué ha pasado esa semana. Siempre. A pesar de que el sábado, por ejemplo, sea un día también que los chavales quieran irse a jugar un partido de fútbol y sí, tal, ¿no? Sí, pero siempre hay forma. A ver, en nuestro caso es el desayuno, pero puede ser en la comida, puede ser en la cena, y momentos de sobremesa que se pueden alargar un montón, en los que ellos encuentran, por lo menos en nuestro caso, ¿no?, un clima de muchísima confianza, y que luego cuando van siendo adolescentes, a pesar de que antes decía que no quería saber nada de determinadas cosas, nosotros estamos viviendo algo muy muy bonito. Nuestras hijas mayores tienen plena confianza en nosotros y nos consultan todo tipo de cosas, ¿no? En casa, por ejemplo. ¿Cómo lo hacéis en tu caso? Pues bueno, alrededor de ese altarcito que pusimos en el lugar de la tele, tenemos ahí la Biblia abierta, un crucifijo, la Virgen, el rosario, un poquito de agua bendita, y nos juntamos a rezar el rosario. Entonces, no es ninguna obligación, sino que
lo van haciendo. Si alguno en un momento dado no quiere o no le apetece, que ya cuando van siendo mayores pues quieren hacer las cosas a veces a su manera, pues no tienen la obligación de estar ahí. Pero normalmente ninguno falta, ¿no? Y sale con muchísima naturalidad. Y el más pequeñajo, que tiene 4 años ahora, pues le pirra llevar el rosario y tal. Y el otro día venía presumiendo de que era pues el único de su clase que lo sabía llevar, ¿no? Y luego otra anécdota con otro, estábamos diciendo que si tal lectura, ¿quién que les había dicho en la misa? Alguno recordaba de qué libro era, ¿no? Era del libro del Génesis. Y salió uno y dijo, era del libro del éxtasis. Yo, la verdad es que la palabra es una alegría. Es una alegría del éxtasis, pero... O sea, salen anécdotas divertidísimas y ellos, a la vez que lo aprenden y lo viven, se lo pasan muy bien. Debe ser un éxtasis, ¿no? Seguro que es un momento de explosión, de ebullición, de alegría, claro. Tú cuando tus niñas ya nos lo sabemos, porque fue divertidísimo el momento en el que en la Jornada Mundial de la Juventud vimos a tu niña correr y hablaba maravillas de su familia, de sus padres, de la educación cristiana que había recibido en casa. Fue un ejemplo para todo el mundo, porque nos llovieron cuántos tweets y cuántos Facebook recibimos, más de 500.000. Me lo siguen diciendo, sí, me lo siguen diciendo, ya le he dicho, Claudia, ahora tienes que ser fiel a eso y tienes que continuar en esa línea. No, a mí, por ejemplo, el otro día, pues me quedé muy bien porque se acercó la profesora de religión a mí, de mis hijas, ¿no? Pero en este caso de la mayor, y me dijo, tiene una cultura religiosa tremenda. Dice, cualquier cosa que le preguntes es la primera en saberla, en contestarla, en explicarla. Y bueno, pues me quedé muy bien, muy satisfecha, ¿no? Continuamos con la celebración de la Eucaristía. Ahora es cuando, después del pan y el vino, pues continuamos con la celebración y un ambiente de recogimiento. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo, presentemos estos dones al Señor en este sacrificio perenne que sea agradable a Dios. Dominus vobiscum. Susum corda. Gracias agamus, Domino Dio nostro. Veri dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper tubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unia singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine discretione sentimus. Ut in confessione vere sempre denequiditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestate adoritur ec manitas, quem laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessan clamare quotidie una voce dicentes. Amen.
Sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus credo casum, oblatio munda offerato nomini tuo. Supplicis ergo te Domini te precamur, ut hec munera credibi sacrada de tuimus, iodem spiritus sanctificare tingieris, ut corpus et sanguis fiant, fini tui Dominos di Jesu Christi, cuius mandato hic mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accipit panem, et tibi gratias agens, benedixit, frecit, dedidque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedidque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes altum ius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti in oratione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spirito eo sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus et omnibus sanctis,
quorum intercessionem perpetuum apud te confidimus adiuvari. Ec hoste a nostre reconciliationis proficia, quesumus Domini, a totius multi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro benedicto, et episcopo nostro angelo, cum episcopale ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae, quantibia stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntus, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiebu, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso ed in ipso, est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in cielis, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Pues efectivamente nos intercambiamos un signo de paz, que es eso, dar la paz al que está cerca para transmitirnos que el Señor es el Rey de la paz, el único que puede darnos una paz al corazón. Y desde aquí transmitimos a todas las personas que están siguiéndonos a través de 13 Televisión también nuestra paz particular, nuestro cariño, nuestro amor, sobre todo a aquellas personas que se encuentran en dificultades en estos momentos. Yo recuerdo una frase de la Madre Teresa de Calcuta,
que decía, ¿quieres la paz para el mundo? Empieza por tu vida, empieza hoy. Uno tiene que tener paz con su propia vida, saber que está haciendo aquello para lo que está llamado, y es la mejor manera para poder empezar a dar la paz a los otros. Fíjate, además hoy el día de la Trinidad, día de las familias, la paz en las familias parte de ser consciente también de que el matrimonio es una sola carne. Por lo tanto, que si hay discusiones, si hay follones en la familia, no pasa nada. A lo mejor los hijos tienen que ser los que recuerden, ¿eh?, que sois una sola carne, y que ellos se den cuenta de que no pasa nada en el fondo, que las discusiones están hechas para ser solucionadas, y solventarlas desde el Señor es el gran misterio. El otro día, leyendo el libro del hermano del Papa, que es un libro que recomiendo vivamente porque es muy sencillo de leer, son las experiencias de los hermanos hablando de cómo eran sus padres, pues comentaba él que cuando los padres discutían o empezaban a discutir, inmediatamente cada uno se iba por su lado a hacer un momento de oración para comentar sus problemas delante del Señor, y luego volvían de nuevo y volvían a la serenidad, porque se daban cuenta de que era un problema de orgullo personal. O se empieza, porque eso lo sabemos todos, en cuanto nos enzarzamos en una discusión sale lo peor, y sale el querer imponerse por encima del otro, aunque uno no tenga razón. Y cuando dices cosas, a veces son cosas que luego recular es muy difícil, ¿eh? Queda grabado en el otro, a veces sí hay que ponerse un punto en boca. Por cierto, que ayer el Papa, que le vemos ahora, dijo que para él caminar hacia Dios el día que abandone este mundo será como caminar hacia su juventud y hacia el mundo en el que vive con sus padres, que debe ser algo parecido. Espera que sea así, o sea que debe tener una bonita infancia y juventud. Hay una costumbre muy bonita en Croacia y en otros países de esa zona, que es que cuando dos novios se casan, lo hacen en su ceremonia agarrados los dos al crucifijo, ¿no?, teniendo muy presente que Cristo siempre tiene que estar en medio de las decisiones importantes que tomen como matrimonio, y que a la vez siempre van a estar, para que haya un verdadero amor, pues agarrados a la cruz, ¿no? Y al final es lo que ha dicho el Papa en esta homilía, ¿no? Es una cuestión no de vivir dos individualidades separadas con sus problemas, sino de darse. Si uno comprende eso, va a entender que hay una parte de cruz, que es la que purifica ese amor humano y verdadero, y que al final todo es para bien. Cuando llegan los momentos de dificultad, vamos a aprovechar ahora que empieza el rito de la comunión y donde todos pueden participar de la celebración de la Eucaristía, y como siempre recordamos, a través de una comunión espiritual que podáis hacer vosotros que os encontráis impedidos para poder asistir a la celebración de la Eucaristía. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan los momentos de dificultad? Es decir, me imagino que no habrá ninguna fórmula, pero evidentemente decía el Papa en un momento de la homilía que vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy. El amor es una realidad maravillosa y es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el mundo. ¿Cómo creéis que se pueden solventar los problemas cotidianos para no engrandecerlos? Porque de repente uno puede convertir un problemilla en una bomba, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para prevenir o solucionar lo que se ha hecho? Hombre, yo creo que ayer lo hablábamos con Benigno. Don Benigno Blanco, estamos viviendo en un mundo en el que es muy fácil, entre comillas, porque luego la cosa se complica y se pasa mal, decir, no me llevo bien contigo, tú te vas por un lado y yo me voy por otro. El hecho de tener muy interiorizado que lo que nosotros hemos recibido un sacramento y que eso no se rompe de ninguna de las maneras, te hace buscar fórmulas y buscar la sensatez para que eso siga hacia adelante. Y yo creo que ahí el Espíritu Santo ayuda muchísimo. Muchísimo, y hay que estar siempre pendientes de eso. Pero sí que es cierto que es que en la familia hay muchos roces. Hay muchos roces. Eso sí, yo creo que a los hijos hay que explicarles muy, muy bien, porque sufren muchísimo, que cuando los papás discuten o se dicen en determinado algunas cosas, lo cual que hay que evitar a veces delante de los niños, no pasa nada. Eso se soluciona y lo vamos a solucionar todos. Por eso es muy importante pedirse perdón delante de los hijos, pedir perdón a los hijos cuando uno ha metido la pata. Sí. Y para mí hay una clave, Javier, sobre eso me preguntabas, que es el tema de la comunicación. O sea, claro que se hacen bombas y cosas gigantescas cuando de una minucia te la callas y no la compartes. Y decían las abuelas también que más vale una colorado que ciento amarillo. Y es para mí totalmente preferible una discusión en un momento dado, pues que te enfadas, levantes el tono y luego no pasa nada, que eso te lo guardes en tu corazón, porque ahí se va creando el rencor, se va sembrando diferencia, división. ¿Y quién es el que quiere que haya división? Ya lo sabemos, ¿no?
Entonces, cuando una cosa se habla a las claras, procurando que se haga un cariño, que sea un momento de calma y todo lo que quiera, pero que a veces damos tres gritos y no pasa nada, no sé dónde ir el mundo, ¿no? Pero cuando las cosas se hablan, el tema va mejor. Cuando no se hablan, empezamos a crear un espacio que no es compartido y ahí no cabe la comunión. Cuando no cabe la comunión en un matrimonio, pues eso ocurre lo que ocurre, ¿no? Que cada uno va creando una vida y al final son dos historias paralelas que afectan a la relación entre la pareja y, por supuesto, a los hijos. Es que es verdad, o sea, os lo digo porque muchos de los sacerdotes y algunos que nos estaréis viendo en este momento, seréis conscientes de que cada vez llegan más personas a la confesión y nos dicen, yo no puedo olvidar aquello que se me hizo. O sea, has tenido, como dices tú, una estancia paralela a la relación con la otra persona, donde tú te has creado la propia montaña y has hecho de ello una especie de, sí, una montaña incapaz de subir o incapaz de destrozarla, porque sencillamente no lo has podido compartir en su momento. Entonces, quitar eso de cuajo es muy difícil, muchas gracias a Dios, pero también hace falta que esa persona se ponga en una actitud de una humildad muy grande y decir, bueno, pues mira, esto en el fondo es casi más la perpetuidad que yo lo estoy haciendo, ¿no?, manteniendo en el tiempo, que no lo que pasó, que a lo mejor que para otra persona ha sido insignificante, pero yo lo he engrandecido. Es que esto es muy frecuente, es que esto es permanente. Esto vamos, es materia de confesión de España entera, vamos, ¿sabes? Y también, entonces, ¿por qué nos preguntas si tú lo sabes todo? Ya está, vosotros sois los que estáis en el meollo. No, por eso yo creo que hay que evitar en algunos momentos, no solamente no hacer cosas que ofendan a la persona que tienes al lado, que molesten, sino no decirlo. Hay veces que se dicen palabras que es muy difícil volver para atrás sin que haya dejado una herida, un pozo. Y hay que evitar cosas, hay que callarse, a veces hay que callarse, recapacitar, rezar, ¿no? Como decías, cada uno en un sitio o como sea, y luego volver a reencontrarte. Y yo, hay una cosa que suelo hacer cuando a lo mejor estamos entrando y veo que se va calentando un poquito la discusión, yo intento poner un punto cómico en un momento determinado y hacer la gracia para que nos riamos todos, porque ahí se relaja la situación, te da tiempo a recapacitar, a ver las cosas de otra manera y bueno, pues nos hemos reído todos y ya está, y todo. Sí, pero ten cuidado que a ver si luego sobre el chiste es más momento y dices, ¿y encima te ríes? Pero como estamos todos, nos reímos, claro, todos, pero así. Tienes razón, sí, sí. Y luego hay otro ámbito que yo creo que es importantísimo y también en su raíz hay muchos de los problemas en los matrimonios de hoy, que es el ámbito de la sexualidad. Dios quiere que nos amemos de una forma determinada, que nos amemos también con el cuerpo, que es el canal a través del que expresamos ese amor humano, ¿no? Y Él bendice ese amor, bendice esa relación, y muchas veces por tabúes, por cosas malentendidas o por falta de formación o por egoísmos o que nos dejamos llevar, se daña la relación entre los esposos en ese ámbito, y eso hace muchísimo daño, porque si la mayor forma de expresar el amor humano entre hombre y mujer está precisamente ahí, ¿cómo lo vamos a descuidar, ¿no? Si realmente el hecho conyugal es un altar para el matrimonio, ¿cómo lo vamos a descuidar? Y hoy día, pues por miedo a la venida de un nuevo hijo, por entender mal la paternidad responsable y estas cosas, pasa que ese ámbito se descuida y cuando empiezas a rascar y a rascar y a hablar con una pareja, hay muchas que, caray, pasa tiempo y tiempo y tiempo y se han olvidado de ese altar tan importante. Es muy importante. Muchísimo. Claro. O a lo mejor se puede vivir en unas condiciones, como decía el Papa, una concepción utilitarista del trabajo, de la producción y el mercado, y se puede reducir también las relaciones a simples, es que es una frase redonda, convergencias precarias de intereses individuales. Una convergencia precaria de interés individual también es la utilización de la otra persona para mi propio beneficio, igual que cuando tú le insultas a la otra persona. ¿Por qué? Porque tú quieres prevalecer. También en la relación conyugal tú a lo mejor quieres prevalecer porque te satisfaces a ti mismo, no estás construyendo nada. Y estás pidiendo que esté pendiente de ti, pero tú no estás pendiente del otro en un momento determinado, ¿no? Estás exigiéndole y tú no lo das. Y está fuera completamente de lo que es la lógica del amor, ¿no? Que pasa por el don, ¿no? Por el don, por el ser, el don de sí, al cual estamos llamados absolutamente todos los seres humanos, pero en el matrimonio de una forma clara, concretísima y preciosa si uno la vive bien, con todas las pegas, los problemas, las cruces, pero que es una maravilla. Y cuando nos convertimos en egoístas pasa eso, vidas paralelas y al final una utilización del otro que es tremendo. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parece que como trabajamos el trabajo, los horarios laborales que tenemos ahora, tiene mucha culpa, ¿eh?
Es decir, el horario laboral de un padre o una madre completamente divididos. Sí, sí, es que realmente hay veces que estás muy cansado, que te tienes que ocupar de los hijos porque todavía son pequeños y como que dejas al marido o a la mujer, dices, bueno, como en último plano, después de que haga todo ya me dedico a él, ¿no? Y al final es que hay un agotamiento y unos intereses fuera de lo que es la familia, el matrimonio, que te están comiendo ese terreno que en definitiva es fundamental. Y antes lo decíamos, la mejor forma de querer a un hijo, porque a veces cuando vienen los hijos en un matrimonio parece, bueno, ya mi marido a un lado, yo a los hijos, que es lo importante, y ya, si hay tiempo, pues no. La mejor forma de querer a un hijo es a través de tu marido, a través de tu esposa, si no, no lo vas a poder querer bien. Y eso es clave y no lo podemos dejar a un lado allá, al cónyuge. Claro que lo detecta. Enseguida. Sí, sí. Hay un chaval que decía, lo tuiteé el otro día, el tema de la educación. Dice, a mí no me interesa que papá me eduque bien, sino que sea fiel al compromiso que tuvo con su madre, ya que se casó. Es un chaval, no sé si era un repollo, pero desde luego la frase es redonda. O sea, que me eduque a mí, pero que sea fiel a mamá. O sea, que sea consciente de... A los hijos les tiene que doler mucho que se le haga daño a la madre o al padre. Igual que, me da igual que quien le haga daño sea el marido o la mujer o alguien de fuera. Es decir, es un dolor pensar que están haciendo a uno de los dos o que se están haciendo daño entre ellos. Es un dolor tremendo para ellos, ¿eh? Claro, y en la línea que decía Javier de educar, al final no se trata de que le cuentes una historia a tu hijo, se trata de que él vea cómo trabajas, de que él vea cómo rezas, de que él vea cómo amas. Y si esas cosas las ve por osmosis o como quiera que sea, él las aprende a hacer, pero no porque le des la lección de la tabla del 4, ahora te voy a enseñar a amar, pues no. No funciona así. Dicen que los hijos entienden por los ojos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ven realmente? No lo que le estás diciendo, sino lo que ven que tú estás haciendo en casa y el ejemplo que les están dando. A mí el ejemplo me parece algo importante, no solamente para los hijos, sino de cara también al exterior. Ayer, en la vigilia de los testimonios, a la que estamos viendo a unas chicas de color y demás, intervinieron una pareja de Zimbabue, un matrimonio pues muy salado, porque además levantaron a todos los que estaban allí congregados, porque no os podéis ni imaginar qué música tan espectacular, lo mezclaron todo, pop, rock, música latina, africana, bueno, es una mezcolanza espectacular. Y de repente, en mitad de la canción, ella se arranca y dice, no haría falta guerras si el mundo funcionara como una familia, porque siempre una familia se busca una negociación. Y siguió cantando y bailando. ¿Por qué, amor? Bueno, y yo dije, pero a esta mujer, o sea, estaba todo el mundo, y se quedaron todos de piedra diciendo pedazo de frase. Y dije, claro, no habría una guerra, no habría un conflicto permanente, sí, porque se solucionan los temas en la familia. Claro, y es verdad que es el contexto.